Hello, 1 2 1 2. Good evening. Okay, Maria, I got it. Hi, good evening. Hi, Rina, how are you? I'm fine. That's awesome. Don't answer me. Hey Edwin, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Cansado. Cansado. Estresado. Yes. Okay. Hi, teacher. Good evening. Hi Jennifer, good evening. How's it going? A little bit tired. Me too, but it's Monday. How can you be tired? Everybody. Yeah, I have a really busy day. You had a Really busy. very busy day. Well, that's our life, you know, like the poor life. La vida del pobre. True. Siempre me levanto diciendo, Dios, dame una razón para ir a trabajar. Eres pobre, me dice. Ah, bueno. Así sí. ¿Cómo sería la canción? No voy a trabajar, no voy I'm not gonna work, I'm not gonna work. But you have to work. We have to work. That's just the way it is. Some things will never change. Y esa canción se llama That's Just the Way It Is. Ah, no, The Way It Is, se llama. The Way It Is. Bruce Hornsby. Bueno. Standing in line, marking time, waiting for the welfare time. Al menos en Estados Unidos tienen algo llamado welfare. Y el welfare es como el subsidio del gobierno cuando te declaras en bancarrota. Vamos a hablar de eso en la siguiente unidad, si no me equivoco, en el siguiente módulo. Welfare. Oh, no, 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 eso es de avanzado. De avanzado uno es, de hecho. Hablar del welfare, scams, online shopping, ¿qué más? Esas cosas ya son de avanzado. Okay, so we are five so far. Hey, the weather is crazy, right? I think in the afternoon it was so hot. It was hot. And Was then it it? was cold and rainy. Yeah. Oh my God, so far we're six.
Okay, well, I think it's time we should start, right? Hemos de comenzar. Can't believe it. We're just six. Hold on. Buenas noches a todos, le voy a poner. Inclusive language. Okay, so let's do the attendance. It's 8:06 a.m. 8:06. Alexa Marcela, Cibrián de Montenegro, Arely Isabel Campos Hernández, Dalila Abigail Hernández Meléndez, Daisy Carolina Angulo de Sánchez, nope. Edwin Esaú Galdames Calderón, Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez, Erling Melquisedec Castro Cortés, Present teacher, Edwin, Edwin. okay, thank you. Henry Giovanni Rivas Rivera. Present teacher. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Thank you. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present teacher. Thank you. María Epifania Castro. She's in the bus. She was in the bus. Okay. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Thank you. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Thank you. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Okay, and Ursula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. There you are, thank you. Well, it is what it is. Estamos los que estamos, somos los que somos. ¿Dónde está Oscar? Si lo, le tomé asistencia, sí. Okay, Oscar Humberto, good. Okay, so tonight, first of all, we have to review the last class. What was the last class about? Who remembers? Who remembers the last class? What was the topic? About it is not allowed. It is not allowed. Okay, it is not allowed, which means lo cual significa está permitido o no está no permitido, está prohibido, no está, ajá. No está permitido, es prohibido, no se permite y cualquier interpretación similar, ¿no? Ajá, si quisiese hacer la afirmación, Jennifer, ¿qué haría entonces? It is allowed. It is allowed. Our job. Uh-huh, Daisy, good, thank you. What is not allowed in your job, dice Daisy, correcto. So, teníamos una un reading ahí en el libro, en la clase pasada. Vamos a ver si alguien lo practicó de casualidad el reading. Check. El roleplay que está en su libro en la página 25. Let's see. Let me try sharing my screen. There you go. Okay, so voluntarios, voluntaria, voluntarias. Me. Who is me? Me, Jennifer.
me Jennifer, and I need someone else to practice with me Jennifer. Thank you, Reina. Oh, come on, teacher. Okay, whenever you're ready, one, two, three, action. Good morning, Mr. Cia. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes, he was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Excellent. Good job. Just one thing, Reina. Let's see. You say with us, with us. With us. Oh, let me pull this down. With us. Here. With us. With us. With us. With us. There you go. With us. Mm-hmm. And then you say caught. 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 Mm-hmm. Caught. So where is it? He was caught smoking. He was caught smoking. He was caught smoking. He was caught smoking. Uh-huh. No hagamos la pausa. He was caught smoking. He was caught smoking. Ay, casi. He was caught smoking. He was caught smoking. ¿Qué dudas? No dudes. He was caught smoking. He was caught smoking. he was caught smoking. Casi. Close, close. Seguís como pensando en agregar una E inconscientemente desde la S, que es lo normal, es lo normal. Entonces practica, como me quito esa muletilla, todos, como me quito esa muletilla, agarro aire y practico solo soltando el aire entre los dientes. Todo el tiempo que aguante. Y ahí comienzo a decir palabras que empiecen con S y consonante, ¿no? Student, stay, tap, etcétera, ¿ya? Acuérdense yes. Que hay muchísimas palabras que empiezan con S y consonante en inglés. Está pasando un gran gecko por la pared y Max no lo vio. Pasó justo la parte de la misma risa y digo que dicen algo así como buenas noches. Puede ser bien profunda la voz. Ok, so, perdón, que divago un poco, pero soy muy muy, ¿cómo se dice eso? Imaginativo, sí, ¿verdad? Imaginative. I'm too imaginative. Okay, and I like making voices. My dog has a voice. My cats has a voice, have voices, and etc. Okay, let's see who else would like to practice this just one time. I need two more volunteers. Two more volunteers. Ursula. Ursula. Hey, good. Thank you. I have Ursula is volunteering. I need another one. Who else? Who's going to read with Ursula? Areli, Oscar. Katherine. Oh my God, Katherine. What's going on? Okay, yo. Yay, Katherine. Okay. Ready? One, two, three, action. Good morning, Mrs. Yeah. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I think this is because of what happened. Yes, he was caught smoking inside the company, and it's not allowed. Okay.
I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It's also not allowed to use the cell phone in work hours. Good job. Okay, again. Well, Ursula, you say procedures. 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 Better. Thank you. Catherine, you say caught is smoking. I see. Caught smoking. Caught smoking. Caught smoking. Corregir una cosa en un solo. How do you read this? How do you read this? ¿Cómo se lee esto, Catherine? Ese verbo. Caught smoking. No. Perdón. Este verbo que está acá. Voy a poner en rojo. How do you read this verb? Caught. Ajá, se lee caught. 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 No, solo C-O-T. Caught. Caught. Ahí, caught. Es muy similar la pronunciación. Caught smoking. He was caught smoking. He was caught smoking. He was caught smoking. Ajá, ahora intentemos no hacer la pausa. He was caught smoking. He was caught smoking. Una vez más, caught smoking. Caught smoking. Okay, smoking. Intentemos una cosa más. Caught smoking. Smoking. A ver, caught veamos eso. Smoking. Ahí está. Smoking. Ahí está, correcto. He was caught smoking. He was caught smoking. Caught smoking. Okay. Y la otra. It is not allowed. It is not allowed. It is not allowed. Perfect. You got it. It is not allowed. It is not allowed. Feedback para todos. Todas las palabras en inglés tienen un sonido final. ¿Sí? Es decir, el abecedario no es igual, ¿no? En estado, o sea, en americano, en inglés no es igual el abecedario. Sin embargo, cada una de las letras que no son vocales en el abecedario tienen un sonido peculiar, ¿ok? Como la b, b, la s, o, k, que es la c, la d, ¿ok? La d, la f, perdón, la f. De F, right? F. ¿Qué sigue? La G, G, que tiene un sonido acá. La H, pues en el inicio de las palabras suena J. La J es J, J, o como acá, ¿no? Y así, cada una de las letras del abecedario, las consonantes tienen su sonido final. En el caso de la K, se produce acá en la garganta. ¿Sí? Y decís k, 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 k. Work, work, k, k. ¿Ya? Dark, 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 ¿ok? I don't know, look, 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 or lock, lock. Sí, siempre se va a producir aquí en la garganta. Entonces, ojo, les recomiendo mucho a alguien llamado Rachel's English, un canal muy bueno, Rachel's English, y se enfoca mucho en la fonética gutural, la fonética de tu boca, ¿no? Cómo se producen los sonidos en el aparato. Ah, ok, María. Sí, María, y le tomé la asistencia, don't worry, thank you. Estamos bien. Ok, let's continue. So tonight we have to talk about the next topic, we have a reading. Reading. Yes, we have to read. Reading is important for you to get new words, new vocabulary, and also understanding the grammar. I'm not going to read this whole thing for you.
You are going to read it. What? Yes. So, lo voy a decir en español porque necesito que sigan el plan de sesión paso a paso. Paso número uno. Vamos a ver esta lectura en la página 27 de su libro y vamos a buscar, a escanear en el texto, en grupos, palabras que no conozco, ¿no? Palabras que ustedes no conocen, que de primera mano dicen, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ok? Y luego puedes leer, tomar turnos con tus compañeros. Si te fijas, hay cuatro excerpts, cuatro párrafos que pueden tomar turnos leyendo o pueden leerlo todo lento y despacio. Como dijeron los picapiedras, lento y despacio. Lento y despacio. No me sale la voz, pero bueno. Lento y despacio. ¿Para qué? Para escanear, tratar de comprender lo que ahí dice. Si no lo entiendo, busco esa palabra, tomo nota de esa palabra. Ahora, un consejo que le voy a dar. Nadie me ha pedido, por cierto, que le envíe El Alquimista. Thank you, Jill. Gracias, Jill, por estar acá. Nadie me ha dicho, teacher, mándenos El Alquimista en PDF. Teacher dijo que lo tenía en inglés y en español. Nadie me ha dicho, mire, teacher, yo vi el video de Omar Villalobos, Es Posible Lo Imposible. Por cierto, estaba súper bien. Lo vi con mi esposo o mi esposa y nos cambió la vida. Creo que de verdad podemos hacer lo que nos propongamos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ánimo, ánimo. Ustedes van que a un cuarto de mía ahorita. Faltan tres cuartos todavía de mía. Ánimo, no tiren la toalla y pues esto es la mejor manera. A ver, leer sirve mucho. Pero si tú te presionas a ti mismo, todo en inglés es así. Si no te presionas a ti mismo, no vas a aprender. Entonces, por ejemplo, quiero que alguien sea sincero y me diga, mire, teacher, yo leo el título este, Don't Assume They Know What You Mean. Y yo no sé qué quiere decir mean, teacher. Sí entiendo que dice, ajá. Pero esa palabra no sé qué quiere decir. Eso quiere decir malo, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice eso? Algo, no sé, o una oración que estés leyendo ahorita mientras yo hablo, que es maña que tienen, y yo tengo la culpa porque estoy proyectando la lectura en lugar de... Entonces, alguien que haya leído una oración ahorita y me diga, hey, me perdí, ¿qué quiere decir eso, teacher? A ver. In the second paragraph, be clear and specific. Dripping or driving in maple, I don't know. Rambo. ¿Dónde? The first line. The first line. Everyone loves a waffle. Oh, the second line. Here. Okay, no. Everyone. Wait, which one? ¿El segundo párrafo? Second paragraph. Oh, I got you. The sentence in parentheses. The sentence in parentheses. Thank you. Daisy, right? Everyone loves a waffle, but no one likes waffle in conversation. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. Okay. Everyone loves a waffle. Okay. Do you like pancakes? Of course. Of course. Not all pancakes, right? I think, well, it depends on the brand. But yeah, everyone loves pancakes. Waffles are very similar to pancakes. Have you tried waffles, Daisy? Hello? Have you tried waffles? Yes. Yes? They're similar to pancakes. So dripping is like pouring, like leaking, okay? Goteando
I guess. That's a synonym in Spanish. Leaking, goteando. Okay. Maple syrup is like honey. It's the kind of honey that you have from a tree. I love maple syrup. There's chocolate syrup too. Chocolate syrup from Hershey's or... with Nutella. Oh, Nutella is another one. Oh my God. Yes. Delicious. Now, the difference. What's the difference between a pancake and a waffle? The flavor? Do you like pancakes with eggs? Can you imagine pancakes with eggs? No, alguien ha comido pancakes con huevos aquí y ketchup. Ooh, right? You say in English, you. Okay. No, but waffles, you can eat waffles with eggs and sausage, salchicha, I don't know, whatever you want. In a waffle, it's delicious. But if you want it sweet, dripping in maple syrup is delicious. Now, this is just a comment. Okay? A todos les encantan los waffles. Goteando en... ¿qué sería? ¿Miel de maple? Por favor. Goteando miel de maple, por favor. Okay? But no one likes waffle in conversations. Ese es un juego de palabras. A nadie le gusta inmiscuirse en las conversaciones. And especially not in an email or when it is a set of instructions. Uf, qué directo eso. Okay, be clear and specific. A nadie le gusta confundirse, perdón. Confundirse. A eso se refiere. Es un juego de palabras. Okay, so let's go in groups. Read. And exactly. Understand. Ahora, una clave cuando tú lees algo es leer lo que entiendes, subrayar lo que no entiendes y seguir leyendo un poco. Con la idea anterior y la idea posterior, si tú ya tienes una noción de inglés, y aunque no la tengas, de hecho, te va a ocurrir que vas a hallarle lógica a la palabra. Ahora, es normal que sufras de desconfianza personal. No sé cómo llamarle. ¿Sí? Tú vas a desconfiar porque no le haces caso a tu cerebro. Tu cerebro es mucho más inteligente. Si viste es posible o lo es imposible, me entenderás lo que te estoy diciendo. El cerebro humano tiene una gran capacidad de análisis que no nos enseñan a desarrollarla ni la tomamos en cuenta porque nadie nos lo dice. Entonces, confía más en tu cerebro. Tu cerebro te va a dar una pista. Mira, ahí dice waffle. Creo que son waffles. Ok, aquí dice maple syrup. Esto de dripping. Y dice, por favor, quizás quiere decir que con jarabe de maple. Pero drip, 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 drip. No sé, creo que quiere tener algo que ver con el maple. Y lo buscas. Ya, el buscar la palabra tiene que ser el último recurso tuyo. Eso es lo que voy. Tienes que entender las palabras entre líneas, así se dice. Read between the lines, ¿ok? So, ¿alguna pregunta? Vamos a escanear primero, ¿sí? Y luego leemos despacio, tomamos turnos, ¿ok? Luego leemos más rápido. Es decir, vamos a hacer tres lecturas en cada grupo, ¿sí? ¿Qué hago, teacher, con mis compañeros para que nos va a dividir? Fácil, apoyarse en sus compañeros. Y Daisy va a decir, hey, bicho, yo no entiendo esta palabra. ¿Tú la entendiste, Edwin? ¿Sí? Ah, ok. ¿Y cómo la entiendes? Ah, sí, así. Lo idóneo sería en inglés, ¿no? Pero si de verdad no la entiendes, si quieres ver si tus compañeros también, pues no importa, ¿no? Lo que importa es leer, comprender. Y al final vamos a regresar. Yo los estaré asistiendo. Una cosa más, vamos a realizar también el ejercicio que está al pie de esa página. De nuevo, esta es la página 27. ¿Ok?
para chequear comprehension, understanding. According to the article, is it fine to make assumptions? It is important to go straight to the point to be clear. Entonces, vamos a trabajar toda la página 27 ahorita, ¿ok? Questions? No. Ok. Ahora, somos 14, les dividiría en tres grupos para que sí hayan participantes participando participativamente en cada grupo. Ok. Se me salió el seren, sorry. Ok, so, ready? No hay questions? No? ¿Todo bien? Ok, cool. Let's do it. Por cierto, muchas gracias por estar aquí. Sé que muchos están de vacaciones, disfrutando en su casa. No quisieran estar acá, pero les agradezco, ¿verdad? Y eso es por ustedes también. Ok, so, let's do it. Vamos. Sí, está bien. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere empezar a leer. Hello. Ok, leemos primero individualmente, escaneamos, vemos qué palabras no comprendemos. Y luego compartimos el significado de las palabras que no comprendimos. Luego leemos lento, en voz alta, puede leer un artículo cada una. Cada uno, perdón, Henry, y luego leerlo nuevamente, pero ya más rápido, a la manera, a la velocidad normal, ¿no? ¿Qué? Ok, entiendo. Comprendí. Que don't be the fool that assumes people can know what you mean. Visit most people in your office or business. Will be intuitive and switch on. They are not mean readers and imperative when delivering clear is to not assume the recipient knows what you mean, and this can be for anything from industry acronyms to go to who to contact in different department or organization. It will only take you a few seconds more to explain the details. Okay, ahora luego de leer, nos dice algunas cosas que usted no entendió, algunas frases que no entienda o no. O no sepa el significado para que lo busquemos entre todos. Todo. Seguro. En la primer línea dice that assumption. Ah, S-S-U-M-P-T-I-O-N.
that assumption is the more. ¿Eso sería? Es correcto. Lo siento que tengo mala mano alzada. Que es suposición. Encontré que significa suposición. ¿Cómo? Suposición, como de suponer. Ah, ok. Asumir. Suponer, asumir. Thank you. Por eso les decía, la primera parte es leer lentamente para entender, ¿no? Y luego compartir el significado de las palabras que no comprendemos. Okay. Luego hay que leer lentamente, uno por uno, y luego rápidamente. Y por último, contestar las preguntas, las que aparecen al final. ¿Ok? Okay. Que tener como una teacher, una pregunta. Hay dos palabras acá que no sabemos si están escritas correctamente. Y es una, comienza con W-H-I-S-T. West, ¿sí? Silbar. Y luego, está bien. Silbar. Silbar. Y hay otra que está W-H-I-L-S-T. De nuevo, W-H-I-L-S-T. Whistled. ¿Dónde está eso? En la segunda línea del segundo párrafo. Especially in an email where there's a set of instructions. Whilst you don't want to ramble. Whilst. Whilst. Ya me parece haber leído eso, otra cosa. Ah, sí, sí, es válido. Es un conector. Mientras que, rara vez utilizado, eso sí. Muy formal. ¿Ves? Ese es el punto de esto. Primero leemos lento cada uno y vamos buscando palabras que no entiendo, las comparto con los demás. Segundo, leo lento todo. Y tercero, ya leo más rápido todo. Cuarto, contesto las preguntas que están al final. ¿Ok? Ok.
Whenever. Whenever me parece que cuando sea, sería cuando sea posible. Whenever. Teacher, estoy en lo correcto. Whenever. Como de when, ¿verdad? Whenever. Correcto. Okay. La palabra ever después de cualquier palabra WH es ese sea. Cuando sea, lo que sea, quien sea. Entonces, whenever, cuando sea. Whatever, whatever, lo que sea. Whoever. Quien sea. Quien sea. Y así, ¿no? However. Okay. Sin embargo, however, sin embargo. O como sea. Ok. La otra sería career, la segunda línea. El verbo carry es llevar, pero en este, en esta situación, ¿cómo se usaría? Carrying. Where is it? What? Oh, carried. Okay, they or if they haven't carried out the task before, carry it out, carry out, llevar. Si no han llevado a cabo esa tarea antes. This will be especially beneficial if they are new to the role. Ahí debería haber sentido. If they are new to the role, they are new to this role. Or if they haven't carried out the task, carried out the task. Mm-hmm. Como si nunca han realizado la tarea antes. Sí, ¿verdad? Sí, como, o si nunca la han llevado a cabo, o si nunca la han llevado a cabo antes. Right. Ok, entonces según la lectura comprensiva, vamos a responder esto. According to the article, it is fine to make assumptions. Y era sobre esto. Ahí vamos a poner las palabras o los números. No, palabras serían ahí, ¿verdad? Contestaríamos como, me parece que son preguntas cerradas. Porque, por ejemplo, la primera, de acuerdo al artículo, está bien como asumir. Está bien asumir. El artículo está bien asumido. Según el artículo. Decir si está bien, ¿no? Quiero ver.
que verdadero o falso. Aquí está. Hola, les quiero comentar si pierdo mucho las señales que está lloviendo fuerte aquí donde yo estoy. Igual a mí me saca, se me queda conectando, entonces por si acaso. Yo ahorita hay momentos que no las escucho. Me sale un sonido como saliéndome de red. Bien raro el sonido que le hace. Les comento ya por si acaso me desconecto.
teacher. Hello. I have a question about the pronunciation. Con las palabras que mencioné anteriormente y tercera, quinta. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Brain. La de Marcos. Marcos. Marcos sería como Marcos de tiempo. Mark. ¿En qué párrafo está? En el enunciado 3. Do not confuse matters by not being specific with your time frames. Frames. With your time frames. Pero se lee junto. With your time frames. Time frames. And deadlines. And deadline. What you consider as soon might be very different from your colleagues. Colleagues. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff, who you have instructed, consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Y la palabra silbar y el conector que mencionó de mientras que. Whist. Silbar. Whist. Whist. Ahora bien, la palabra de conector. Where was it? Whistle. 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 Whist. Whilst. Whilst. Ahí está. Veamos. Yo para ver esto ni siquiera me voy al traductor de Google, sino que voy a Yuglish. Let's see, veamos si encontramos a Obama por aquí. West. Whilst. Wow. That's new for me. So, la pronunciación se parece mucho y está muy aproximado a whilst. Podría apostar a que eso es inglés arcaico. Whilst. While se utiliza para describir el tiempo. While, mientras. Whilst se utiliza para describir contraste, para hacer contraste. Mientras que. Three minutes. Luego, en el primer párrafo, la tercera línea dice: an imperative when delivering clear instruction is to not assume the, es tal cual, the recipient. Recipient. The recipient knows what you mean. Intuitive. Okay. Switched. Hay bastantes palabras difíciles de pronunciar en este excerpt. Okay.
Okay, thank you, teacher. Así yo lo estoy escribiendo. Okay, are you ready? Yes, mientras tanto. You don't want to travel for your instruction. Vaya, entonces en el segundo párrafo, ¿cuál es otra serie? Vayan leyendo lo que esta cuestión bien extraña ahorita, no mentira, los iconos, para subrayarla estoy. Es de be clear and specific. Tripping in maple, straight up, please, but no one likes bubble in conversation. En la segunda tengo subrayada esta de crumble. Rumble. También el aquí dice wash algo así, no sé cómo se pronuncia, es waste. Waste. Eso tengo subrayado, waste. Esta es como que esto hace que uno desperdicie el, como desperdiciar el tiempo. ¿Cuál dijeron para subrayarla antes de compartir la pantalla? Ah, ok. Es de Rumble. Waste. También tengo eso de bother it up. ¿Están en el tercero o en el segundo? Ya me perdí. En el segundo. Ah, ya. Antes de bother, ¿cuál dijeron? Waste. Rumble y después waste. Okay. Sí, esa la tengo yo también. Y después dije butter. Yo tengo la otra después de gold, reader, algo así. Reader.
Reuters. Vaya, es la T. Es En el tercero, ¿cuál es? Point es punto, ¿verdad? Point. Ah, okay. Donde dice starting to be the point. Sí. Okay. Es tiempo de ir al punto directo. Okay. En el 3 tengo subrayado ese deadlines. Deadline es como la fecha de límite para entregar algún documento o algo que nos han pedido. Deadline. Sí, es plazo. Ajá, es plazo. Es plazo. Okay, también college quiz. No sé cómo se pronuncia. Might be very different from your colleagues. Esos son los compañeros de trabajo. Colleagues. ¿Cuál otra? If you think soon is the next in the next couple. Couple es pareja of hours. Un par de horas. Esta de jet también la subraya. Jet. Todavía. Yo sabía qué significaba todavía, pero colegas. En el contexto. Yet your staff who you have instructed considered it to be in a few days, then this communication is going to have serious implication in any business or project. En la última, whenever, también eso raya whenever. Okay. Whenever possible, make sure you give example. This will be specifically beneficial if they are new to the role or if they haven't carried. Ese de carry también. Vaya. Carry out this tax. No sé cómo se pronuncia tax. Tax. Assumptions. Before this will have to add clarity to your instruction and help from a clearer picture of what it is you mean and want. Solo esas tengo subrayadas. Vaya, ya las subrayé. Algunas que no tenía. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla para que lo vean. West. Hay que leer también. Sí. West. ¿Tenían qué? Todavía, pero ya no. No time. There's not much time. Vaya, okay. Están ya subrayadas. Creo la mayoría yo también tenía. Las tenía ya subrayadas. Vaya, pues si no tenemos much time, contestemos las preguntas. Ah, ok. According to the article, it is fine to make assumptions. What do you mean? What do you think? De acuerdo, ¿cómo sería en español? De acuerdo al artículo. Está bien hacer las asunciones. No. Está bien hacer asunciones. Sí, la respuesta es ¿sí no. ¿Sí o no? Ah, okay. No, porque dice que es la madre de los errores. Sí, el error.
Number two. La segunda. It is important to go straight, to be point, to be clear. Es importante ir derecho con el punto de ser claro. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Cool. Okay. Number three. People get confused with the direction. Las personas se equivocan. Se confunden, digo, con las direcciones y... Si usan muchas palabras. Sí. Si usamos muchas palabras. Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿En cuál están? En la tres. La primera dijeron la primera, no, ¿verdad? No. La primera no, la segunda sí, la tercera sí. No, sí, sí. Sí, la cuatro. No voy. Misun es una palabra. Mi, yo no sé, pero misunderstandings. One should be very clear. In time frame. Para evitar malos entendidos. Entendidos. Se debe ser muy claro. En los se deben ser claros en los plazos de tiempo. Sí, marcos o plazos. Plazos. Sí, también, ¿verdad? Sí. Y la última. Y number five, it is fine if the employee make mistake or retention example. Está bien si los empleados Okay, I think we're back. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Waver, hesitate, alter, fluctuate. Oh, okay. Okay, so let's go with the reading really quick because we les di más tiempo, de hecho, pero sí se tomaron bastante tiempo, así como me gustó verlos clavados con una lectura al fin. ¿Está bonito la lectura o está difícil? ¿Cuál de las dos fue? Las dos. ¿Dos? Daisy, ¿te gustó la lectura? Difícil. ¿Gil, todo difícil? Un poco. Lo que sucede es que hay palabras que son nuevas y tenemos que leer despacio para poder
para no perdernos, ¿verdad? Sí, pero sí vamos aprendiendo el significado de las nuevas palabras, o sea, las que son nuevas para nosotros. Como un poco rebuscado, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, algo rebuscado algunas palabras. Úrsula, ¿qué cree? Sí, bonita lectura. Sí. Y hay algunas palabras que ya quizás con la oración completa ya es diferente el significado. No es solamente buscar el significado por sí sola la palabra, sino que de buscar el sentido a toda la oración para ir comprendiendo lo que dice la lectura. And that's called reading in context. Leer en contexto. Eso es como muy importante. Okay, good. So, hagamos algo rapín. Ya creo que tienen que irse adaptando, en especial conmigo ya. A tomar su herramienta de Zoom y señalar si es posible en el texto. ¿Qué palabras no comprendí o son nuevas para mí? Por cierto, voy a comenzar señalando una que nos dio problemas ahí. Esa palabra que ven acá, ¿ok? Se repite acá. Es la misma palabra, Daisy, por cierto. My bad, mis disculpas. Pero sí, west por sí solo quiere decir silbar. Como un noun, como un nombre, digámoslo. Perdón, como verbo, sería silbar, silbar. Whilst, ¿ok? Whilst. Me dice while, whilst. Whilst. Es un conector. Decíamos, le decía Daisy, ahí rebuscándome por la respuesta a esa. While, mientras tanto, mientras que, hace referencia al tiempo. ¿Ok? Al tiempo. Y en cambio, whilst, se parece mucho, ¿eh? Whilst hace referencia al contraste, hace un contraste entre lo que se está diciendo. Y significa mientras tanto o mientras que también. Entonces, whilst you don't want to rumble, what's the meaning of rumble? ¿Quién encontró rumble? Divagar. Come again. Divagar. Divagar, okay. Creo que todos comprendemos esa palabra, divagar. Go around the bushes. Go around the bushes. Don't go around the bushes. No te vayas por las ramas, le dicen a uno. No te vayas por las ramas, ¿ok? Don't go around the bushes. That's the meaning of rumble, ¿ok? So, veamos. Vamos con el primer párrafo. Don't assume they know what you mean. ¿Alguien me puede resumir lo que entendió por este párrafo? Solo uno, tranquilos, tranquilos. Hablaba sobre no asumir lo que los demás entienden de lo que yo hablo. Porque dice que sí pueden ser comprensivos, pero no leen mentes. Pueden ser intuitivos con lo que estoy diciendo, pero tengo que ser más, más clara. O sea, dejar de asumir que entendieron las instrucciones que di. Fíjense en que nosotros, bueno, por ahí decíamos en unas charlas motivacionales a los estudiantes nuevos en cierta academia, decíamos, el problema es que este es un problema histórico en Latinoamérica. Vinieron los españoles y a los indios les decían, te vas a convertir a la religión, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, vas a ir, perdón. Okay. Ok, sorry. Decían, te vas a convertir. Y los indios decían, no, los mataban. Entonces, ¿qué hacían los demás? Decían. Entonces, incluso en las clases, eso lo aprendí de hecho en una universidad, yo me acordé, un profesor nos decía eso. Yo les pregunto a todos, ¿comprendieron? Por temor al profesor, al decano o algo. O al jefe, ¿eh? En lugar de tener el valor de decir, no entendí, lo siento. Sí, a veces creemos que ofendemos al que está explicando. Si le decimos que no entendemos, ¿no les ha pasado eso?
So, mejor sentir que ofendes al ser el que está explicando, no dice you. Okay, so, esta palabra era igual. Okay, no asumir, don't assume. New words, assumption. Assumption, o más bien, difíciles de pronunciar o que pueden ser nuevas para ustedes. Assumption. The mother of all mistakes. Esto está muy literal traducido del español en inglés, pero sí se aplica también. Assumption. The mother of all mistakes. Don't be the fool. Fool. Don't be the fool that assumes. Assumes. Mean. Whilst, decíamos. Intuitive. Ojo. Intuitive. Intuitive. Switch on. Okay. Switch on. Prendido, prendido. Mind readers. Ojo. Readers. No readers. 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 Acuérdense, la de entre dos vocales, una R. Imperative. Oh, instructions. Recipient. Recipient, recipient. Acronyms, acronyms. Muy similar al español esa palabra, ¿verdad? Acronyms. Y si alguno tiene duda aún de qué quiere decir acronyms, Edwin, ¿qué quiere decir acronyms? What's the meaning of acronyms? Algo similar. Está muy apegado al español, de hecho. Un Henry, Henry. Acrónimo. Un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo, Henry? Es como las siglas de determinada empresa o de algo que queremos explicar. Ajá, correcto. Un ejemplo burdo, y ojo, que no es diminutivo, es un acrónimo, significa que cada una de las palabras, de las letras quiere decir una palabra. Tercer ciclo, buscaban el nombre para los equipos de cada grado, y pues un equipo no hallaba cómo ponerse y no tenía nombre, entonces así se pusieron. NTN, no tiene nombre, NTN. Okay. No tiene nombre, ese era el acrónimo de ellos. Quedó bonito, la verdad, el nombre. Ok. So, different departments, organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Ok. Be clear and specific. This is very important. Be clear and specific. Someone? Alguien que comprendió por este párrafo, el número dos. Be clear and specific. Sea claro y específico. En eso se resume todo el texto. ¿Alguna palabra, Jill, que no haya quedado clara o más bien alguna frase? Okay, ensure. Give me the line number. Ensure. Let's see. You do Here. want to ensure that your instructions are clear. Thank you. Fourth line. Okay, right in the middle. You do want to ensure. Be sure. Reassure. Make sure. Okay. ¿Quieres asegurarte that your instructions are clear? Specific and concise. Concise, okay. Concise. Specific and concise. Specific Ah, and concise. specific and concise. Luego con la E antes de la S. Ajá. Specific. Ojo. Everyone loves a waffle, but no one likes waffling conversation. And especially not in an email or when it is a set of instructions. La amiga del tío de Roberto, que también es la hermana de mi mamá y es la tía del vecino de Roberto.
Ahí les expliqué esa oración. Ay, de hecho, esto de mencionar un waffle acá, de a waffle in a conversation, viene de un verbo frasal o un idioma. Let me see. One again. Again. Oh, I closed it. Just a minute. Viene de un verbo frasal que es waffle on. To waffle on significa algo así como balbucear. Quizás esa sería la traducción más semejante. To waffle in, to waffle on. Así, waffle on. Es literal, no, no es redundar, es to go around the bushes. Es titubear, no ser claro en lo que estás diciendo. Yo tenía esa maña cuando estaba bicho. Man, comenzaba hablando de algo y era un espiral completo. Ok. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque sueles tratar de ser más específico en lo que estás diciendo cuando no debes. Simple as that. You try to give too much explanation. And that's not okay. Let's see. Por eso, todos amamos los waffles. Goteando. En. Decía. Alguien que me lleve sirope de maple, de alce, no, ¿cómo se llama esta cosa en español? Es miel de maple, digámosle. No, miel de arce, no. Sirope de arce, algo así le llaman. No me acuerdo. Bueno, pero a nadie le gusta los waffles en una conversación. Y ahí está el error. No se puede traducir textualmente esto. A nadie le gusta el balbuceo, digamos, en una conversación y especialmente no en un correo o cuando es un grupo de instrucciones, cuando te están dando instrucciones y no hay un orden en las instrucciones, ¿verdad? Y te dicen, primero tiene que presionar ese botón para después presionar el otro. Ah, pero antes de todo eso tiene que encender aquella cosa que está ahí abajo. Entonces presiona ese botón, sigue el otro. Ay, no, hombre, y antes de aquello tiene que. Oh my God. Whilst. Mientras tanto, you don't want to ramble on. Ojo, acá ya va con esa preposición el ramble. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Se querrá decir lo mismo? No, sigue siendo divagar. You don't want to ramble on in your set of instructions. That would be a waste of your time. And to be honest, they would switch off after a while. Ojo, they would. Abreviatura de del modal would con un sujeto, WOULD, acuérdense. They would switch off. After a while. ¿Qué quiere decir switch off? Bueno, nadie me contesta, me voy a apagar mejor. I'm Apagado. gonna switch off. Switch off. Right. After a while. Se van a desconectar, se van a apagar después de un rato. Okay. You do not want to ensure, I'm sorry, you do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter it up. To butter it up. O de nuevo, un frasal que sería butter up. Ojo. Tarea. Si quieren mejorar en su inglés, busquen verbos frasales. Los verbos frasales, decíamos, van compuestos por una palabra o un verbo y una preposición. Y hay solo dos tipos de verbos frasales. Los separables, es decir, que se le puede separar el verbo o palabra y la preposición, y en medio agregar un objeto, un objeto en medio del verbo frasal. Y los inseparables, a los cuales no se les puede agregar un objeto en medio, antes de la preposición. So, butter up. ¿Alguien lo buscó? Está muy apegado, de hecho, a la palabra butter. La palabra butter por sí solo, ¿qué quiere decir? Ya, mantequilla. Mantequilla. ¿Qué haces con la mantequilla? Embarrarla. Ajá, la embarras. Pero
A veces embarrarla no significa en buen español como regarla, o sea, la regué, no. Sino que también significa cuando tú lo haces, imagínate con miel con una persona. Endulzarlo. No. Ajá, y eso significa halagar a alguien. Okay. I prefer not to butter it up. Butter it up. Butter it up. Butter it up. I prefer not to butter it up. Prefiero no como endulzar la cosa demasiado. Right? Go straight to the point. Vas directo al punto. And we'll rather. Ay, este, para un básico 5, esto es muy. Okay. Otra forma de decir prefiero, I prefer, ojo, I prefer, es would rather, preferiría. And would rather, y preferiblemente, get straight to be the point. Este be está de más. And would rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered. Okay, to be the point on what needs to be actioned or delivered. Rather, de nuevo. ¿Qué significa rather? ¿Alguien? Se los acabo de decir. Bastante. Bastante. Lectores. Preferencia. En lugar de. Bastante. Sí, en realidad no tiene una traducción textual esto. Por mucho. Sí, porque no es bastante. Está más apegado a la segunda traducción, Úrsula. Más bien. Mejor dicho. En lugar de. En su lugar. Ojo, en su lugar. En lugar de. Acá, en lugar de hacer. Making the instructions too flowery. Flowery. Ponerle tantas flores a la cosa. Muy floridas, which will only confuse, lo cual simplemente confundiría. En lugar de hacer las instrucciones muy floridas, no sé cómo traducir eso, ponerle muchas flores al asunto, which will only confuse. Wow, está bastante complejo la En lectura. cada oración siempre se remonta como al enunciado de ser claro y específico. Y es ahí de Sí. donde dice más bien como no ponerle tantas flores al asunto, ser claro. Ser Sí, claro. porque si no confundís a la audiencia, ¿no? Excelente. Ok, Sí. next. Give time frames. This is one of my favorites. Give time frames. Do not confuse matters. ¿Alguien? Vaya traduciendo, vamos a ver. Do not confuse matters. No confundan las cosas. Las cosas en los asuntos, muy bien. By not being specific. Por no ser específico. With your time frames. Con los plazos de tu. And deadlines. ¿Cuál es la diferencia entre Recuerda time que tenemos frame que hacer y deadline? marcos y plazos o tiempos. Ojo, time frames. En deadlines son muy similares, de hecho, demasiado. Yo lo vería así, miren, no tiene traducción específica, no traten de traducir todo muy textual, más bien de una manera, ay, ¿cómo le llamo esto? Subliminal, no. Intuitiva. Subjetiva, thank you. Ajá, time frames, time frames, el tiempo estipulado para llevar a cabo una acción. What's the time frame? ¿Cuál es el tiempo? El El periodo plazo. de tiempo. Plazo. Exacto, ahí está la palabra. Plazo. What's the time frame? El plazo. And the deadlines. ¿La fecha? Fecha límite para entregar algo. Ojo, ¿eh? What's our deadline? Repeat. What's our deadline?
What's our deadline? ¿Cuál es nuestra fecha límite? What's our deadline for the midterm? Today. Yep. Sí, van a tener, dichosos van a tener que 4 días para poder hacer el midterm, por cierto. That's your deadline. Okay, what you consider as soon might be very different from your colleagues. Ese what no abre una pregunta. Acuérdense que vimos esto. What you, ajá. Lo que tú consideras como pronto puede ser diferente para tus colegas. Excellent, very good, para tus colegas, para tus compañeros. If you think soon is the next couple of hours. Sin embargo, tú piensas que pronto son las siguientes horas. Ajá, las siguientes, el siguiente par de horas, ajá. Yet your staff who you have instructed. Ajá, pero ese yet, sin embargo, ajá. O todavía. Ajá. Instructed, consider it to be in a few days. Pueden considerarlo en los siguientes días, en unos par de días, un poco días. Entonces, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Entonces, la comunicación o lo comunicado puede tener serias implicaciones en los negocios o proyectos. En cualquiera, ajá, negocio o proyecto. Very good. Uf, give time frames. That's very important. ¿Para cuándo corregimos este asunto? Les decía la vez pasada. ¿Para el lunes? Ok, lunes. De la siguiente semana. Hoy es lunes. Ok, good. Súper bien. Give examples. Whenever possible. Make sure you give examples. Be the example. That's my advice. Be the example. This will be especially beneficial if they are new to the role. ¿Tú será especialmente beneficioso? Ajá, if son nuevos en el trabajo, en el rol. En el rol que desempeña, muy bien. Or if they haven't carried out the task before. O si no han realizado la tarea antes. Ajá, si no han llevado a cabo la tarea antes. This will help to add clarity. I'm sorry, clarity. Repeat, clarity. Clarity. Clarity to your instructions and help form a clearer picture of what it is. What is you mean and what? And want. And want. Eso ayudará a agregar claridad a tus instrucciones y ayudar a crear, a formar, perdón, una imagen más clara de qué es lo que tú quieres decir. Lo que quieres decir y quieres. Ajá, lo que quieres decir y quieres. Okay. According to the article, it is fine to make assumptions. True or false? False. Yeah, definitely, yes. Do not assume. Never make assumptions. It is important to go straight to the point to be clear. True. True? Exactly. People will get confused with the directions if we use too many words. True, yes. To avoid misunderstandings, one should be very clear in time frames. True. Thank you. And the last one, it is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. It's false.
I think that is true. It is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the test before. This will help to add clarity into your instructions and help form a clearer picture of what it is you mean and want. It is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples. No, that's false. Oh, it'll be before. Whenever possible, make sure you give examples. No hay mejor enseñanza que el ejemplo, ¿verdad? Get? Por eso las mujeres ahora ya de madres ya saben cómo tirar la gallina bien, entonces. Right, lo aprendieron súper bien. Okay, let's fill in the blanks with this information. There is or there are. Keep an eye, mind this, these are questions. Questions. Is there? Really? Okay, hold on. What time is it? I still have time. Okay. So somebody said, is there any paper in the printer? Is there? Is there? Okay, and this is page 28, by the way. Is there any paper in the printer? Okay, Edwin, number two. En el clave conmigo, hombre, me voy a decir. Are there? Why? ¿Por qué are there, Edwin? Computers. Excellent. Yes. Are there any computers available? Okay. Number three, Jill. Enough personal at your company. Yep. I think there is, are it's, there. Are there. I think it is are there, is are there. No me confundan. Is or are? Are there. Are there. ¿Qué dice el público? Is there. Ojo, personal. Personal. En general, cuando hablas de manera general, un grupo de personas se vuelve algo singular. Singular. Ajá. Okay. So, is there enough personal at your company? ¿Es suficiente personal? Good. Uh-huh. Any conference rooms? Many conference rooms in your workplace? Are there. ¿Por qué? Why? Rooms. Salas de conferencia. Okay. Súper rápido, acuérdense que todo lo que calificaba antes del nombre, entonces podrían ser cuartos de colores, de tamaños, diferentes, right? Many white conference rooms in your office, your workplace. Okay. Number five, much light in your workplace, Henry. There, much light. Did you say, is there? Yes, is there much light in your workplace? Correcto. Number six, let me ask, Reina, you're too quiet. Many things to do every day. Are there? Exactly. Are there many things to do every day? Y era una pregunta, una respuesta, Reina. Okay, are there? Okay. And where is Irma? Irma. We lost her. Creo que la perdimos, Marta. I think Oscar is working. Are there good places to have a break?
Excellent. Are there good places to have a break? Good job. That's it. Good job. Creo que quedó claro eso bastante, lo del is or are, right? Just be careful. Hey. Con lo de la plataforma, con las dos que estaban malas, no sé si lo pudo revisar. Honestly? Quedaban como que estaban malas, no sé. Right away. Ahorita vemos. De hecho, quería hablar de eso con ustedes porque sí. Hay ciertas situaciones muy situacionales que no. A ver. Morning has broken like the first moon. Okay, here we go. So, ¿qué unidad era? ¿O es? La dos, ¿verdad? La dos. Homework six. Ojo. Okay. Homework six. Okay. Let me, I haven't checked it. There are a store in the city. So read the sentences, find a mistake, and correct it. Ahora, por experiencias anteriores, ahí te está diciendo, leer las oraciones, encuentra los errores y corrígelos. So, ¿cuál es el error acá? There are a store in the city. Puedo probar primero escribiendo toda la oración de una sola vez, ¿no? ¿A alguien le quedó bien esto? Yeah. Sí, así, con todo el punto, ¿no? Sí. Perfect, ok. There is one office in San Miguel. Ajá. Office. Is it are or is? Solo pongan singular there office. There is okay. One. There's one office in San Miguel. Llevo el punto otra vez. Okay. There is three distribution centers in Ilopango. Tendría que ser there are. Sí, es probable que sea there are. Es lo más fácil, solo mover el verbo to be. No, okay, ¿al qué error cometí? Miren qué error el que hay acá. La letra I está en mayúscula y no la L. O viceversa, ¿qué pasa aquí? Quiero ver. No tengo encendidas las mayúsculas. Y lo pango. ¿Será que la computadora está tomando esa L como I? Ok, a ver. There are three distribution centers. Esas son las que me dieron problemas a mí, teacher. En Ilopango. Y si dejo esto como... sí. Tampoco. Ok. Give me just a minute. Les puedo enseñar la respuesta porque no sería bueno. Pero igual creo que se va a... Oh. Y era lo que les quería enseñar y no lo hice. ¿Qué sonso? Ok. Yeah. There is a news office. There is. Mira lo que esperan que pongas. Tienes dos opciones siempre. Bueno, en la anterior no había otra opción, en la 3. Eso no me parece, ¿no? Un poco injusto, pero bueno. Aquí puedes poner nada más new. Ok. O puedes reescribir toda la oración y en lugar de news poner... de hecho, there is a news office. Sería válido en otro contexto, pero bueno. Puedes poner solo new o there is a new office. Quitar la S. Ok. Y acá que está mal. La 5 dice Jennifer que le quedó el problema, ¿no? There are not persons. Entonces, ¿qué está mal acá? There are not. ¿Cuál es el plural de person?
Persons. Mm-hmm. No, people. People. Entonces, o pones toda la oración poniendo people en lugar de person, o simplemente se pone la palabra people. ¿Qué tal eso? Ojo con los espacios, los puntos. ¿Ve? That's homework six. Homework six. Siempre, como que esto de llenar, fill in the blanks, es un problema, ¿no? Porque las respuestas múltiples no son muy múltiples en la plataforma. Eso es un problema. O si el punto está mal. Y ojo con su teclado. Mi recomendación, tengan siempre su teclado en inglés, si es posible. Porque si no, si es un teclado en español, hay como dos o tres opciones de este tipo de... Esto, apóstrofe. El otro está aquí. El otro está arriba de tab, a la par del 1 en su teclado. Ese es otro apóstrofe. El correcto está a la par de enter. ¿Sí? Una comilla. No se llama comilla exponencial, es apóstrofe. Ok. No inventen. Ok, selección múltiple. Eso estaba fácil. Ajá. What about homework 8? Read the following sentences and complete them using the proper form of not allowed. Pay attention to the pronouns. Esto, ¿alguien tuvo problema con esto? Creo que lo revisamos, de hecho. No. No, okay. You to cheat in the exam. Ah, okay, okay. Siguiendo la gramática, you are not allowed to cheat on the exam. He? It's not allowed. It's not allowed. Ahora, imagínate, en este ejercicio solo esperan que pongas la parte que está en blanco. No reescribir toda la oración, sino solo la parte que está en blanco. Y aquí, I am. Tan fácil como eso. Who helps me? Who can help me? Úrsula, ¿cómo es number four? What's number four? Our boss. Not allowed. Correcto. ¿Por qué, Úrsula? Quiero aterrizar un punto acá. ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es nuestro jefe? Ajá. Él. Good job, Úrsula. He. Ojo con eso, Edwin. Todos, ¿eh? No importa el adjetivo posesivo que lleve un nombre antes. Si yo digo my secretary, our secretary, the secretary, ¿ya? Sigue siendo she. Eso pasa mucho en los exámenes. Cuidado con el our o their. Ok, sigue siendo she. The provider. De nuevo, that's he, right? Or she, whatever. The provider is not allowed to come after office hours. That's it. That's homework 8. Repito lo que le estaba diciendo a Úrsula, lo que estaba diciendo sobre aterrizando ese punto con Úrsula. Tu misión desde básico 1 debió ser, si no lo has hecho hasta ahora, hacer esa interpretación rápida mentalmente, cómo cambiar el nombre propio a un sujeto pronombre, es decir, el I, you, he, she, it, we, you, they, el él, yo, tú, se me fundió el cerebro, espérame, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, esa conversión rápida. ¿De qué te va a servir la gramática? Así,
Sí, así está hecho. Entonces, rápido puedes conjugar con el verbo to be al saber que el perro es Edwin. ¿Qué sujeto sería el perro? It. It. Ajá, es un objeto, ¿no? Eso. ¿Y si el perro se llama Max? He. Simple. He. ¿Y qué tal el aire, Úrsula? It. Cuidado, con todo eso. Ok. Good. Let's see. Homework 9 was multiple selection. I mean, selección múltiple. Oh my God, number 10. There's not much time anymore. Is there or are there? Is there much light in your workplace? Continue, Jennifer. Easy. Exactly, thank you. Is there much light? Are there any computers? Vamos. Is there, esto estaba ahorita en el libro, Any paper in the printer? Ojo, unscramble the following sentences. Type them on the spaces provider. People are not allowed to check late. Ay, pereza. People, sí, no, muy perezoso. People are not allowed checking late. Hay un punto ahí. Yes. Okay. Employees are not allowed to smoke. Point. And that's it. Okay. And your homework for tonight. Do the midterm. It's just four sections. Solo son cuatro secciones nada más. Está fácil esto. Pueden repetir hasta sacarse una buena nota. Okay. Tonight, believe it or not, I'm staying with Irma Noemí de Jesús Martínez. Irma, 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 Irma. There she is. Hi, Irma. Can you stay 10 minutes? Okay, teacher. Excellent. Okay. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Arely, no. Okay. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Present, teacher. Good. Edwin Esaú Galdames Calderón. Bye. Good night. Bye. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. Henry Giovanni Rivas Rivera. Good night, teacher. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Yes, oh, thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present, teacher, good night. Good night. Jill Yvonne Menjivar de Castellanos. Present, teacher, good night. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present, teacher, good night. Good night. María Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present, teacher. Thank you. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Ahí está Silvia. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. En Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Good night, Úrsula. Thank you. Good night.
Enjoy your vacations. Thank you. Sure. Thank you, Silvia. Good night. Good night. Okay, Irma, no le sirve la cámara. Hola, hola. No le funciona la cámara. ¿Cómo no? Pero ahorita me ha hecho un desastre. Bueno, vaya. No se preocupe. Bien. En estas sesiones, cuando es primera vez que estoy con ustedes, tengo un set de preguntas. No sé si ha visto alguna sesión en la que me haya quedado con otro compañero o compañera. Bueno, son cuatro preguntas muy relacionadas entre sí, sin mencionar nombres de academias. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia en el inglés? O sea, el ir y venir, ¿no?, con esto de aprender inglés. Dentro de este aprendizaje que ha tenido, esa experiencia, ¿ha logrado identificar como cuál es su talón de Aquiles? Si es el escuchar, el listening, hablarlo, leerlo, comprenderlo. ¿Qué es lo que más le cuesta? Y, por último, una pregunta más importante que todas las anteriores. ¿Qué está haciendo, aparte de recibir estas 2 horas de clase, qué más hace para intentar aprender inglés? O sea, si realmente quiere aprender inglés, ¿verdad? Sí, pues realmente a mí sí siento que me da bastante problema igual en los otros módulos con los teachers a los que he practicado. A mí me cuesta bastante entender, o sea, se puede estar hablando, y yo hay cosas que, o sea, no logro entender, no logro captar en la conversación, o sea, me pierdo totalmente. Ok. Así, a pesar de prestar mucha atención, o sea, de estar inmersa en la clase, le cuesta comprender. Sí. O sea, es decir, han habido momentos en los que usted sí está concentrada en escuchar y todo, y nada. Ok. Ajá, sí, okay. Me cuesta bastante. Bueno. Ok. ¿Y es primera vez que toma un curso de inglés? ¿Viene del básico 1 acá en inglés corporativo? Sí, desde el básico 1. Ah, ok. Ahora, ¿qué ha hecho aparte de recibir las clases? ¿Tiene un cuadernito aparte? ¿Cuál es la rutina suya con el inglés a diario? Mira, sinceramente, en los primeros 2 módulos, en el primer módulo estuve bastante atenta. En el segundo módulo yo me tenía demasiadas cosas de la universidad, estaba por terminar. Entonces era como que tenía la pre encima, entonces con solo relajo me desconcentré un montón, casi que no le puse atención. En el tercero tuve, bueno, es el quinto, ¿verdad? Ya, ¿sabes? Sí, es el quinto. Así, ¿eh? Eso no es perdida. Wow. Bueno, en el tercer estuvo bastante bien, traté de estar en las clases, participar, pero en el cuarto, tuve una teacher que no nos sentíamos motivadas, incluso con las compañeras, porque tengo compañeras de trabajo que estamos aquí en el mismo chat, en la misma clase de inglés. Entonces, no nos sentíamos motivadas, no le prestábamos atención. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros tratamos de allá en el trabajo, porque el 3 trabajamos juntas, o sea, en la misma área, casi en la misma área, entonces tratamos de hacer las tareas juntas. Ajá. Para poder entenderlo, por cierto, María Epifania, ella sabe bastante, sabe bastante inglés. Entonces sí, ya con ella nos ponemos a resolver. Ella sabe bastante, ya nos ponemos las 3, porque es la que sabe un poco más, la verdad que sabe bastante, se defiende. Entonces ya nos ponemos las 3, nos trata de explicar y Marta, y así tratamos de llevar las cosas. Marta, sí. María y usted. Sí, correcto. Marta, María y usted. Entonces tratamos pero ¿por qué quiere aprender? ¿Para qué quiere aprender inglés, Irma? Ah, pues porque ahora en día, donde quiera que uno se posicione en una empresa, se lo piden.
O sea, yo tengo que ser parte de nuestra cultura aprender inglés. No es porque vaya a ganar más dinero ni nada. Claro, ah, no, que claro, sí, también. o sea, eso es. Mire, no, de verdad, le... Mire, no sé por qué, hay dos formas de agarrar esto, o es por el lado económico o es por el lado de una simple superación personal. Y se lo digo como adulto, o sea, mencionó usted la universidad, ¿ya terminó la carrera? Sí, y ahorita estoy esperando la graduación. ¡Wow! Felicidades. No importa qué carrera sea, la cosa es que lo terminó. Y eso es un logro que ni yo lo he logrado hacer. Ya cuando uno se mete a tener familia, todo eso pues queda en segundo plano, ¿no? Y yo le digo personalmente, si no hablar inglés, Dios mío, no sé qué sería, honestamente, nunca, no pienso en eso porque me da cosa. Realmente el inglés le cambia la vida. Y con un título, ya no se diga. Entonces, ánimo, ánimo. ¿Le cuesta comprender? Pues hay que educar el oído. ¿Cómo eduque el oído? El problema principal que tiene uno es que ha crecido con el español y son las mismas letras las que estamos viendo, ¿sí o no? Es el mismo Sí. abecedario, ¿no? Entonces el cerebro ya se acostumbra a leerlo de una forma y se va a dar duro el cerebro por leer las letras tal cual están escritas ahí. Entonces, ¿cómo le quito eso al cerebro? Pues cerrando la boca, dejando que el cerebro solo lea y escuche. Entonces, ahí les envié yo un link de los audios con su ay, son conversaciones, son como 250 audios de conversaciones y ahí tiene la letra de lo que van diciendo cada personaje. No sé si lo vio. No. No, ok. Vaya, no se preocupe. El tiempo nadie lo tiene. Hay que hacerlo. Y se lo digo porque a mí me cuesta también. Entonces, sí. Más en eso que está ahorita. Yo sé, le comprendo. Primero Dios que se gradúe y pues sentir esa felicidad por acá. Ay, sí. Ya se Sí, lo voy a... Porque sí, va el trabajo. Y Pues un encima poco el más. trabajo, sí. Ay, no, pero mire, acá está, ya lo oye. Lo voy a volver a reenviar al grupo para que usted lo tenga ahí a la mano y cuando le quede chance agarre una conversación por semana nada más. No discrimine cuál. Número dos, no traduzca lo que allí dice. 2 días leyendo con la vista, con la boca cerrada. 2 días leyendo con la boca abierta. Si empezar a intentar repetir. Otros 2 días repitiendo. Mire, cuando ya sienta confianza, se graba en el teléfono. Y ya cuando sienta que esa grabación le quedó bonita, usted diga, no, qué bonito hablé, vaya. Le da play al teléfono y al audio en otra computadora, no sé, 1, 2, 3, puc. Y va a empezar a escuchar cómo pronuncia usted y cómo pronuncian ellos. Esa autocorrección le va a ayudar a agarrar valor, a agarrar confianza. Y ya por último, ya cuando diga, hey, pa, me quedó súper bien la grabación, se la voy a mandar al teacher, va, chivo, yo le ayudo si usted quiere. Pero lo último que va a hacer es traducir. No necesita traducir hasta el final, ¿ok? Ok. Ok. Sí. No se preocupe. Cualquier cosa se puede hacer si de verdad se quiere aprender. Y si necesita consejo o ayuda, ahí estoy en el WhatsApp, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Good night. Enjoy your vacations. Thank you. Good night. Good night.